día de competencia en Caminos del Inca. Salimos de Huancayo hacia Ayacucho en una etapa mixta en donde la estrategia y concentración son la clave para llegar al final del día con opciones, fuerza y máquina, porque el verdadero rostro del Inca recién se dejará ver. El día arranca con un especial mixto de 198 kilómetros que inicia en la ya clásica partida de Pucará en asfalto angosto y trabado. Luego toca una empinada bajada hacia Pampas. Sigue una ruta de tierra muy veloz sobre las montañas y un descenso ágil en asfalto hasta llegar al Super Prime de Mayoc. El recorrido continúa con un segundo especial de 19 kilómetros, corto pero muy técnico, de Mainay a Villa Florida. En la tracción integral fue un día duro para quienes arrancaron la etapa como líderes. Fausto Farfán estaba a metros de reafirmarse en el primer lugar, sin embargo sufrió un aparatoso despiste a pocos metros del final. El piloto cusqueño pudo completar la etapa en el sexto lugar de la tabla general y tercero en el acumulado de la categoría. Raúl Orlandini, tres veces ganador de Caminos del Inca, llegó a Mayoc de manera estoica, con solo tres neumáticos, debido a un trapecio delantero roto. Lamentablemente, no lograron reparar a tiempo el auto y el mono no partió en el segundo especial. Hasta Ayacucho, la categoría tracción integral pasó a ser liderada por Jorge Martínez y Julio Echazú, con un tiempo de 5 horas y 14 minutos, seguido por Ricardo Dazo y Lilian Rojas a 9 minutos. Pese a los inconvenientes, Fausto Farfán y Erick Ocampo cierran el podio a 24 minutos del primer lugar. En el grupo camionetas, Jeff Gabancho y Ever Truyunque lideran tras dos días de competencia con un tiempo de 5 horas y 56 minutos, seguidos por Celestino Garrido y Percy Salcedo a 6 minutos y 24 minutos de diferencia. Ricardo y Gonzalo Mendiola se colocan terceros a 10 minutos y 21 segundos de la punta. En el grupo Joiner, Diego y Daniel se mantienen en la punta con un tiempo de 6 horas 44 minutos y solo 8 segundos los separan del segundo lugar que ocupa Mario y Stephen Gamero Andrade. Rolando Arestegui y Sebastián Guerra se colocan terceros a 26 minutos y 18 segundos de la punta. En el grupo R3T, Ever y Gustavo Vilcapoma pasaron a la punta de la categoría con 6 horas y 30 minutos, pero a solo 5 minutos de diferencia se mantienen expectantes Ian Scherlecki y Osvaldo Carbone. En el grupo Rally 5, Wilson Garay Moreira y Wilson Diego Garay completaron el día con un tiempo de 6 horas y 16 minutos. En el grupo Super 1600, Yurian Aranzábal y Fernando Morales toman la punta al segundo día con 5 horas y 53 minutos. Nelson Quispe y Renzo Carpio se colocan segundos a solo 5 minutos y 58 segundos. Entra al podio Ángel León y Richard Guahuiza a 10 minutos y 43 segundos del primer lugar. En el grupo de la Super 2000, Cristian Cárdenas y Seneguén Chávez se mantienen líderes con un tiempo de 5 horas y 30 minutos, seguidos por Gabriel Guamán e Yarley de la Cruz a 14 minutos y 1 segundo de diferencia. Henry Loaiza y Nincor Zapaico están a 15 minutos y 25 segundos de la punta, quitándole el tercer lugar a Elvis y Blas Aguilar por solo 15 segundos. En el grupo Superturismo, Liberto Rojas y Jorge Aguilar se reafirman en el primer lugar con 5 horas y 41 minutos, con una ventaja de 11 minutos y 4 segundos sobre Leonardo y Alexander Cruz. William Sáenz y José Aros bajan al tercer lugar por solo 32 segundos de diferencia. En el grupo T1, Álvaro Silva y Paolo Sani lideran con un tiempo de 5 horas y 15 minutos. Esta dupla además se mete en el segundo lugar de la general y en su categoría alargan la ventaja de ahora 23 minutos y 11 segundos sobre Raúl Coyo e Iván Figueroa, que trepan al segundo lugar. Miguel Álvarez y Hans Basurto suben al podio a 59 minutos y 57 segundos de la punta. En el grupo de la tracción integral light, Carlos Fernández y Salvatore Spitaluga suben al primer lugar con 5 horas 31 minutos. Seguidos por Miguel Ángel Quispe y Walter Achata a 6 minutos y 53 segundos. Joel Pastor y Edgar Ponce son terceros a 10 minutos y 9 segundos de la punta. Jorge Martínez y Julio Echazú son ahora líderes absolutos. En el segundo día de competencia, la clasificación general no es exclusiva de la tracción integral nacional. Álvaro Silva y Paolo Sani del grupo T1 se meten en la lucha a solo 55 segundos del primer lugar. Completan el podio Ricardo Dazo y Lilian Rojas de la tracción integral nacional a solo 9 minutos del líder. Las tripulaciones nuevamente se ponen en reposo, pero solamente para recobrar fuerzas y alistar las máquinas que este jueves partirán rumbo a nuestra ciudad imperial, Cusco. Queda mucho por recorrer y para el Inca nada está dicho.